lo que está sucediendo a través de esta organización es que nosotros podamos tener algo palpable y algo que imitar en la vida de estos hombres. Es que el hecho de ser canonizados no los hace más o no los hace menos, ellos ya están en presencia de Dios. Ahora se ha hecho para nosotros, para que nosotros veamos en ellos un modelo de vida y que aprendamos de eso, ¿no? Y que hagamos nosotros provecho de la intercesión que estos hombres pueden tener en nuestra vida. Estas son imágenes frescas que usted está viendo desde la ciudad eterna. ¿Por qué le dicen la ciudad eterna? Porque allá no pasan los años. Así como hace 100, 200, 400 años estaba la ciudad, así se ve estructuralmente. ¿Y por qué? Ahí está la vida de la iglesia, queridos hermanos. Ahí han pasado 266 papas que han dejado su vida, que han dejado absolutamente todo por la iglesia. Vemos los colores que distinguen al Vaticano. El color blanco, color amarillo, que ustedes también lo pueden ver en el avión del sumo pontífice y a donde quiera que va. Mira las insignias que tiene Juan Pablo II en los globos. ¿Sabes qué? Como dices, en la ciudad eterna, te imaginas 200 años después, van a estar hablando de San Pablo II, San Juan XXIII, y es un momento histórico que estamos viviendo, un momento donde nosotros presenciamos este acto de la iglesia de hacer los santos. Pero me gusta mucho lo que usas, un santo es un modelo, alguien a seguir. A veces lo miramos como alguien demasiado muy lejos, alguien que no tenemos ninguna relación, y creo que hoy el hecho de que Juan Pablo II sea santo nos da esa relación, porque muchos de ustedes lo conocieron, muchos de ustedes pudieron estar en uno de sus misas, en uno de sus peregrinajes, y pues hoy puedes presenciar que se hace santo. Es una persona humana como nosotros, una persona que quiere crecer, que quiso crecer en la voluntad de Dios, en la santidad. Y en ese instante miramos cómo precisamente el cardenal Jorge está saludando a los cuerpos, a los diferentes cuerpos diplomáticos que están arribando ya precisamente a la plaza de San Pedro. Este es un momento también maravilloso porque en los funerales de Juan Pablo II y también de Juan XXIII se hicieron presentes personalidades, cuerpos diplomáticos, católicos, no católicos, ortodoxos, porque precisamente Juan XXIII tuvo esa sensibilidad de unir y de abrir la iglesia a empezando el Concilio Vaticano II, sí, ¿no? Juan XXIII, y también especialmente a el Papa Juan Pablo II, él tenía un corazón por el ecumenismo, para traer, fue el primero que congregó en San Francisco de Asís, todas las demás religiones. Y obviamente en un sincero, no de decir todos estamos al mismo nivel, sino de decir vamos a tratar de vivir nuestra humanidad y de traer y ofrecer lo bueno que podemos ofrecer al mundo. Pero era reconocido él por el trabajo que hizo para el comunismo. Y lo que hizo también el Papa Pablo VI, que después